Esta es la letra de la nueva porta. La tienen que aprender para que no salga así por el culo, ¿sí? No entiendo qué hacemos aquí. Estamos a punto de ver la nueva porra de la SECU. Y a mí se me asignó la tarea de perpetuar este momento registrándolo en video. Creo que si dices grabarlas con mi teléfono, te escucharías más normal y nadie te vería feo. Bueno, feo ya está. A ver. Ok. Y 5, 6, 7 y... Como una mosca los vamos a aplastar. Les guste o no les guste, lo podemos apostar. La tercera es la mejor y es indiscutible. Nuestro equipo es ganador y es invisible. Perdón, chicas, lo escribí mal. Quise decir invencible. A ver. Debe decir SECU. O sea, ¿en qué escuela estudian? ¡Hello! Eso fue más feo que Monche bailando. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy el mejor bailarín de la SECU. Además, me hubieran pedido ayuda con la coreografía. Es de la de acá. Monche, te voy a grabar para que veas lo arrítmicos y antiestéticos que son tus movimientos. ¿Les gusta o no les gusta? No, ya está. La sé, pues yo me quedo. La sé, la sé, la sé, la sé, la sé, la sé. Alguien me ayuda a levantarme. Mira, Dani, te tienes que concentrar más en las porras porque me daría una súper recontrapena tener que despedirte. ¿Despedirme? ¿A dónde voy? ¿Voy? No, Dani. Sacarte del equipo de porristas. Multiplicarte por cero. Ay, pero si la que se equivocó en la porra fuiste tú. Pues seguro me distrajo estarte cuidando de que no te equivocaras como siempre. Recuerda, cuando parezca que Jenny se equivoca, en realidad está improvisando, ¿ok? Ya sé cómo arreglar este problema. ¿Cuál problema? La porra de Jenny y las chicas. No, esa porra no se puede arreglar ni trayendo a las vaqueritas de Dallas. Acabo de descubrir algunas anomalías en la simetría coreográfica. Ve. ¿Ortográfica de qué o qué? Pero yo no dije ortográfica. Ese sí sería un final espectacular para la porra. Monche, eres un teto a la N por N, en donde N es igual a un millón. Para mí N significa... No te entendí nada. Pues ahorita te voy a decir algo que sí vas a entender. Me voy a vengar en este instante. ¡Wow! Tenías razón, eso sí lo entendí. Yo te recuerdo que la venganza nunca es buena. Porque la venganza es un plato que se sirve frío. No, no, ¿se sirve caliente? Ah, no, a medio cocer. ¿Cómo era? ¿Qué estás haciendo? No. No, no me digas que me vas a dar un bolo. No, por favor, yo te lo ruego. No, no. No, macho, estoy haciendo algo peor. No. Me vas a eliminar de tu lista de amigos de Facebook, ¿verdad? No, pienso por ti. No. Estoy subiendo tu video a internet para que quedes en ridículo con todo el mundo. Ah, eso. Yo que ya me había asustado. En internet me va a poder ver todo el mundo. Todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¡No! Y el cateto. Cateto. Eso me suena como un gato muy teto, pero en inglés. Híjole, Monche, no sé por qué, pero en video te ves más ridículo. Casi tan ridículo como tú y Clara con tus miraditas de amor. No, creo que Monche nos gana. Ah, sí, se ve más ridículo. A ver, ya está bien de distracciones. Les voy a decomisar el aparatejo este. ¡Ah, no! ¡Claro que sí! ¡Monche!
¿Este eres tú? ¿Sí eres tú? ¡Qué barbaridad! ¡Parece Sirio con ataques epilépticos! Perdone, me dejé llevar. Bueno, todos tomen sus asientos y saquen sus libros, por favor. ¡Es verdad! ¡Pareces almeja con limón! Oye, Beto, creo que estoy a punto de imponer moda. ¿Cómo te atreves a afirmar semejante tontería? ¿Qué no ves que se están burlando de ti? Lo mismo decían de Brad Pitt y Angelina Jolie cuando se juntaron. Ya tienen 7 hijos. Ay, Moncho, ¿para qué te contesto? Lo que sí es que todo el mundo ya vio tu video, Beto. ¿2 millones de hits? ¿2 millones de hits? ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué no te das cuenta? Es la cantidad de visitas que ha tenido tu video. ¡Se ha vuelto un fenómeno! Está sonando un teléfono. Sí, ¿verdad? Es el tuyo, Teto. Gracias. Te tengo una llamada perdida menos. ¿Bueno? ¿Hablo con Monche? Depende. Si habla para preguntar por la pelota que rompió el vidrio de la vecina, definitivamente está equivocado. Si habla para darme un premio, sí, soy yo. ¡Ah, pero qué buen sentido del humor tienes! Mira, mi nombre es Ronqui. Y represento artistas de la talla de... Luis Miguel, Shakira, Bieber... ¡Guau! ¿A poco todos son de la misma talla? Justin se ve más delgadito. Bien. Lo importante es que quiero hacerte una gran estrella. Depende de qué tan grande me quiera hacer la estrella. Porque mi casa no es muy grande y no sé dónde la podría yo guardar, señor. No. Yo quiero ser tu representante. Ah, ya entendí. Es un representante. Quiere hacerme más famoso de lo que ya soy. Acepto. Ah, pero antes tengo que pedirle permiso a mi mamá. Ah, bueno, muy bien. Yo sé dónde estudias. Ahora mismo salgo para tu colegio para que podamos hablar de negocios, ¿sí? Perfecto. ¿Moncho va a ser estrella? ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Viste, Beto? Voy a ser una estrella del internet. Munchi, aparentemente tu arritmia te va a llevar a la fama. Bueno, hasta los tetos tienen derecho. ¡Guau! Hasta los tetos tienen derecho. Eso suena como el título de una película. Le voy a pasar ese título a mi representante para que lo ponga en mi autobiografía. A ver, ¿alguien va a escribir tu autobiografía? ¿Te das cuenta de la tontería que estás diciendo? Obvio, no. ¿Cómo alguien más va a escribir tu autobiografía? ¿Sí, verdad? ¡Qué mento! Yo ni auto tengo. ¡Hola, Britney! ¿Cómo estás? No. Simplemente para decirte que ya tenemos fechas en Europa y luego en Asia. Ok, besos. No, cuelga tú. Cuelga tú. Ah, cuelga tú. ¿Colgó? Bueno. ¿Era Britney Spears? Sí, pero vamos a lo nuestro, ¿no? Oye, en este momento... ¿Te encuentras? Aquí. Simplemente eres una sensación de internet. Pero junto a mí, escalarás hasta convertirte en una celebridad mundial. Ah, porque no es lo mismo ser famoso que ser una celebridad.
Las celebridades todas tienen su fragancia. Bueno, ahí está Paris Hilton, Shakira... ¿Me sigues? Quiero decir, si me estás entendiendo. Ah, tampoco. Pero sí quiero mi fragancia, ¿eh? M de moche. Para hombre. Ah, mi amor. Ya me vi. ¿A qué olería? Ah, eso lo veremos después. Primero lo primero. Así es. Y segundo lo segundo. Tercero lo tercero. Y así hasta llegar hasta el 10, que es el número hasta el que se contagia. ¡Ay, qué detallazo! Pero no, gracias. También me enseñaron que no aceptara regalos de extraños. No es un regalo. Es para que firmes el contrato. Ah, perdón. ¡Monche! Bienvenido oficialmente al mundo del espectáculo. ¡Guau! Yo que pensé que para alcanzar la fama había que luchar mucho. O cuando menos entrar en algún reality show y hacer estupideces a nivel nacional.